Los resultados del Plan Control Territorial son contundentes. En lo que va del año se ha logrado una considerable reducción y los números han mejorado todavía más en agosto. Cuando el presidente Nayib Bukele inició su gestión, en El Salvador ocurrían 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero la apuesta fue clara desde el primer día. Con la puesta en marcha del Plan Control Territorial interviniendo las zonas más conflictivas, los grupos criminales fueron acorralados y desarticulados, reduciendo los asesinatos de 36 a 20 por cada 100.000 habitantes durante el año pasado. Nuevos aires se respiraban en El Salvador. Cada mes superaba el siguiente con mejores cifras, traduciéndose en mayor seguridad para la población. De enero a agosto de este año, se alcanzó la estadística más baja de homicidios de la historia, 19 por cada 100.000 habitantes, y la proyección es aún más positiva para el cierre del año, tomando en cuenta la ejecución de la fase 4 del Plan Control Territorial, que contempla la incursión permanente de los cuerpos de seguridad en las zonas más conflictivas. Las primeras tres fases incluyen patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, intervención de los centros penales eliminando la comunicación interna, la búsqueda y captura de criminales, y al ser integral, también incluye la construcción de centros urbanos de bienestar y oportunidades para la juventud. De esta manera, los días con 40 o hasta 50 asesinatos quedaron en el pasado. Delitos como extorsión, robo y hurto también se han reducido y los niveles de seguridad han sentado las bases para un desarrollo económico y social sin precedentes en el país. Diego Cernan, Noticiero El Salvador.